Hola, ¿cómo están, chicas? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé a qué horas me estén viendo, pero les doy la más cordial bienvenida a este su canal Inspírate Conmigo. Y realmente espero que se motiven y se inspiren conmigo el día de hoy, chicas. Hoy les traje mi rutina por la mañana, que espero que les motive. Casi siempre es lo mismo que hago todos los días. Algunas veces varía dependiendo las actividades que tengamos en la casa, pero por su mayoría casi siempre hago lo que me van a ver hacer el día de hoy en este video. A excepción de que hoy decidí lavar las sábanas. Yo lavo las sábanas de mi cama normalmente una o dos veces por semana. Depende cómo estén de sucias, pero como son blancas, la verdad es que siempre me gusta lavarlas dos veces por semana. Y pues nada, aquí ya las había quitado y las iba a llevar a lavar. Una de las cosas que a mí me gusta hacer muy temprano por la mañana, después de que me lavo la boca, me lavo la cara, pues aquí todavía estaba con mis pijamas, como pueden ver, chicas. Me gusta siempre al empezar la mañana poner las máquinas a lavar. Si tengo que lavar sábanas o ropa, siempre me gusta poner las máquinas, ya que estén trabajando mientras yo estoy en la cocina preparando el desayuno para los niños. Aquí, como pueden ver, ya me había puesto algo para empezar a limpiar por la mañana. Siempre me van a ver a mí con mis leggings o mis mayones y siempre algo encima, una batita o algo. Me siento cómoda así trabajar en casa. Me gusta siempre andar así. Yo creo que ya me han visto en muchos de mis videos así, chicas. Me gusta andar cómoda. Y pues bueno, pero así no salgo a la calle, solamente para andar en la casa. Y les decía, les contaba, aquí ya estoy limpiando la cocina. Mi cocina siempre está limpia al despertar por la mañana, chicas. En esta ocasión no estaba limpia porque hemos estado ocupados con nuestra iglesia. Tenemos un ministerio. Cada año aquí en la ciudad viene una feria y está por 2 semanas esa feria y nosotros ocupamos esa oportunidad para ir a pintar caritas a los niños, regalarles balloons o globos con figuritas, y es una oportunidad para nosotros a darles el evangelio. Les regalamos bolsitas con dulces y adentro de ese paquetito siempre les regalamos pues un folleto y una invitación a la iglesia. Entonces hemos estado ocupados y esa noche en especial, la verdad es que no me dio tiempo a lavar los trastes y los dejé porque regresé bastante cansada. Entonces ahí se quedaron y al otro día pues los estaba lavando, chicas, porque yo no funciono bien en mi cocina si mi cocina está sucia. Es una de las cosas que siempre hago. Aquí pues no eran muchos los trastes, la verdad, de la cena anterior. Como pueden darse cuenta, los estaba lavando porque no me gusta ver que se acumulen tanto trastes en mi lavabo. Entonces ya aquí los había terminado de lavar. Y pues nada, después me fui a hacer el desayuno de los niños. Les preparé un licuado de plátano y les hice su desayuno para que después de eso pues nos pusiéramos a hacer las tareas del día, porque teníamos una cita más tardecito. Así que más adelante me van a ver que ya me cambié de ropa porque teníamos algo que hacer. Y pues nada, aquí ya mientras, como les digo, me gusta aprovechar cuando las máquinas están lavando. ¿Quién de ustedes, cuando no encuentran las calcetas, se ponen una de una y una de otra? Como yo, chicas, siempre. Esa es la historia de mi vida. Aquí ando siempre con una calceta de una y otra de otra. Siempre se pierden las calcetas. ¿Por qué? Yo no sé. La verdad es que no entiendo por qué siempre se nos pierden las calcetas y nunca encontramos los pares. Pero aquí pues ya había salido una ropa que había puesto a secar y ya estaba poniendo las sábanas para que se secaran también. Y así fue como terminé este día en la mañana, las primeras horas del día, porque la verdad parece que no, pero a mí me toma bastante tiempo estar en la cocina, preparar el desayuno para los niños. Para el tiempo que yo hago el desayuno, lavo los trastes, desocupo la cocina otra vez, de verdad que se me fue por ahí como 1 y media o 2 horas en la cocina. Sin mentirles, no sé por qué siempre me entretengo bastante en esa área de mi casa, pero no me importa, me gusta que esté limpia y no me voy de ella hasta cuando ya no está completamente limpia. Pues ahí ya los niños estaban desayunando y mientras ellos desayunaban, pues yo me puse a poner la ropa a secar y a seguir lavando. Aquí estaba poniendo la ropa de mi esposo a lavar también porque ya tenía bastante ropa de él también que le estaba juntando y no se la había lavado. Así que la verdad que hoy en este día aquí, pues como les digo, algunas veces cambia la rutina, pero algunas veces es más el quehacer que tengo que hacer. Depende, porque pues obviamente no hago todos los días la lavada de ropa, la lavada de las sábanas y todo eso, pues no lo hago todos los días. La ropa la lavo normalmente a veces 2 veces por semana. También lavo, aprovecho cuando lavo las sábanas a lavar la ropa también. Entonces aquí estaba utilizando este líquido, chicas, que ayuda a neutralizar los olores. La ropa de mi esposo siempre queda con un olor
Yo no, no feo, pero tiene un olor un poquito medio raro. Yo no entiendo por qué. Y ese líquido me lo mandó una compañía ya hace tiempo. Ayuda a neutralizar los olores en la ropa. Y eso es lo que estaba poniéndole a la ropa de mi esposo. También ayuda a neutralizar los olores en los sofaces. Ya ven que cuando los niños juegan sports o deportes, a veces sudan y todo eso. Entonces, ese líquido es perfecto para eso, chicas. Y aquí pues ya estaba lavando el zinc. Ya terminé de lavar los trastes del desayuno. Después de lavar los del día anterior, aquí ya había lavado los del desayuno. Y después de terminar de lavar los trastes del desayuno, siempre me gusta, o de cada comida, siempre me gusta dejar lavado mi lavabo, como ya les he comentado antes. Estoy utilizando este líquido que se llama Weymouth, y es un líquido que existe para... Es una marca de limpiadores que existe no solamente para el lavabo, también para los electrodomésticos que son de acero inoxidable. Es muy bueno. Aquí ya, como ven, ya me lo había dejado súper brilloso. Yo lo uso de la manera incorrecta, yo lo uso a mi manera, así no es como se tiene que usar ni como se le tiene que poner al lavabo, pero a mí me gusta cómo lo deja de esa manera cuando lo uso como jabón. Y pues nada, así ya aquí ya había desocupado todo mi counter, como pueden ver, y ya había limpiado la cocina. Después de esto, pues ya lo que hice fue que me fui a hacer mi cama. Me gusta ver, chicas, cuando ya la cocina está despejada y limpia. Yo siento que cuando ya la cocina está limpia, ya toda la casa automáticamente está limpia, aunque no sea así. Pero ya ustedes saben, yo les he dicho que la cocina es como el alma de nuestra casa, así que siempre hay que mantenerla despejada y limpia. Una cocina limpia siempre habla muy bien de uno. Y después de eso, pues me fui a hacer mi cama, a preparar mi cama. Aquí, como pueden ver, pues ya me había cambiado porque teníamos que salir en un par de horas más, así que ya me había cambiado y ya le estaba poniendo las sábanas limpias a mi cama para dejarla limpia, para que no me fuera y quedara descompuesta, porque cuando a veces llego ya me toma casi toda la tarde, chicas, y después cuando ya llego cansada y quiero recostarme. O muchas veces, si ya llego por la noche, ya lo que quiero es acostarme a dormir, así que por eso la dejé limpia. También aproveché para darle vacuum a mi carpeta. Y pues nada, más o menos eso fue lo que hice durante esta mañana. Ya cuando yo salí de la casa, yo creo que ya eran como las 2 de la tarde cuando salí, pero entre todas esas horas, desde la mañana hasta las 2 de la tarde, pues me puse a hacer también en medio de este día. Se me ocurrió hacer unos DIYs que estaba haciendo, o un video que les quería traer de unas pequeñas decoraciones, o unos tips o hacks para cómo decorar. Y pues después de eso me fui a la sala a sacarle a mi esposo a materiales que tenía aquí, como pudieron ver. Se estarán preguntando qué será ese cajón que está por ahí, que están mirando en la esquina blanco, chicas. Pues ese es un cajón de una chimenea. Se recuerdan que les había dicho que quería, no quiero una chimenea, chicas. Yo no quería chimenea, chimenea con lumbre. No, yo quería un mantel. En inglés se le llama un mantel. Solamente van pegados a la pared y llevan como un cajón. Lo que van a ver más adelante en la decoración de la sala, esta semana que viene, primeramente Dios, que decoremos la sala, ahí van a ver exactamente lo que yo quería. Mi esposo me la hizo siempre, chicas, y entonces pues todavía le falta pegarle unas cositas, y entonces por eso tenía el material de su trabajo ahí, pero ya la van a ver en el video de decoración. La verdad es que quedó muy bonita, me gustó. Ahí era más o menos lo que yo quería ahí en ese pedacito de pared. Y pues bueno, ya aquí lo que estaba haciendo era dándole una barrida al piso. Siempre, todos los días, trato de barrer los pisos con el trapeador de microfibra, porque como les digo, siempre hay bastante polvo aquí en la casa. Siempre, todos los días, si yo no barro unos 2 o 3 días, siempre va a haber bastante polvo. Así que siempre, todos los días, trato de darle su barridita con mis trapeadores de microfibra y sacar toda la basurita que haya o todo el polvo que haya. Eso es lo que estaba haciendo. Te aproveché para dejar también barrida toda la casa. Y esas sillas que están mirando ahí, chicas, pues son las sillas de mi comedor. Como pueden ver, todavía no tengo mi comedor. ¿Por qué todavía no lo tienes, Pilar? Bueno, la verdad es que estoy disfrutando el espacio, chicas. Cuando camino por ahí hay espacio. Cuando no hay muebles en la casa, se disfruta tanto tener ese espacio. Entonces no la he traído por esa razón. Todavía no la compro, todavía no la tengo. La verdad es que estoy pensando un estilo de mesa que tal vez mi esposo o yo la vamos a hacer. Es un estilo
whitewash que se está usando hoy en día, estilo rústico. Es una mesa rústica despintada que me gustaría tenerla aquí con mis sillas un poquito más elegantes y el estilo rústico en la mesa, pero todavía no sé cuándo. La verdad es que sé que tiene que estar aquí antes del Día de Acción de Gracias o el Día de Thanksgiving, que le llaman aquí. Entonces, sé que la tengo que tener para esa fecha, pero no estoy apurada porque la verdad estoy disfrutando mi espacio aquí cuando camino por aquí. Los niños corren por allá y pues bueno, me encanta el espacio. Eso es lo único que les puedo decir, que la razón por la que todavía no hemos traído una mesa es porque estamos disfrutando este espacio, chicas. Pero después de eso, lo que hice fue que me puse a doblar un poco de ropa y pues así más o menos fue como terminé el mediodía. Después de esto, pues me puse a peinar a Isabela porque íbamos a salir y necesitaba levantarle el pelo. Así que eso fue todo lo que hice por esta mañana, pero casi siempre es más o menos lo que hago todos los días, chicas: barrer, sacudir. Si no hay mucho que hacer, a veces se hace un desorden tremendo, y cuando se hace ese desorden es cuando tengo que hacer esas limpiezas profundas y levantar todo el tiradero. Pero gracias a Dios, durante estas últimas semanas he podido mantener, ¿cómo se dice?, pues controlado el tiradero. Y pues cuando no hay muchos muebles también, pues también como que se también por eso se mantienen un poco ordenado. Y pues bueno, eso fue todo lo que les traje por el día de hoy, chicas. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todas ustedes, las nuevas que van llegando. Sé que hay unas caritas nuevas por ahí, sé que hay muchas gentes que se están añadiendo al canal. Muchas de ustedes, gracias por estar aquí, gracias por suscribirse al canal. Espero que les haya gustado este video. Y pues si les gustan los videos de decoración, de compras, de organización, no se olviden a las que son nuevas y que todavía no se suscriben, pues suscribirse ahí abajo en la esquinita y también de prender la campanita de notificación para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos, porque eso es lo que hacemos aquí en este canal. Y pues nada, espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado. Yo les comparto todo lo que tiene que ver con mi vida como esposa y como mamá. Y pues espero que todos los videos sean de su agrado. Muchas gracias por sus likes, por sus comentarios, por sus views. Y a todas ustedes, mis suscriptoras, que siempre están aquí al pie del cañón conmigo también, pues muchas gracias. Las voy a dejar. Espero que tengan un hermoso, excelente día. Y Dios me las bendiga y a su familia también. Besitos. Bye, bye.